Muy, pero muy buenas tardes. Llegó el viernes y volví yo. Ustedes me quisieron. Está acá hay un complot entre Marcelo Parra, Jorge Rojas, mi amigo el doctor Marcelo González. Me están queriendo rajar. Marcelo Parra me dijo que le dio clases Marcelo González. No sé Ah, cómo. se andan dando. No, no, me parece que Sí, no habrá sido al sé. revés, ¿eh? Habrá sido al revés, clase de las cuestiones periodísticas, porque si hay un tipo capo, si hay un tipo, pero excelente periodista, excelente indagador de las cosas que pasan en la ciudad y en el mundo, es mi amigo Marcelito Parra. Gracias, Marce, por haber estado ayer en pantalla. Bueno, por esas cosas de las cuestiones laborales y personales, no pude estar ayer, pero estoy hoy, el mejor día de la semana. ¿Cómo me iba a perder el viernes? El viernes que vos me dejás entrar en tu casa. Este año va a ser 15 años que Pantalla está al aire. Pantalla, el Pantalla que naciera de la mano de don Jorgito de la Plume, de Rodolfo Bozzolo y de todo un equipo que hizo las cosas muy bien durante años. Después intentamos, los que llegamos un poco después, aggiornar el programa, tratar de seducir a un público, que se renueva todos los días, un público nuevo. Mucha gente que se vino a vivir a la ciudad y está enterada y un poquito se informa, se entretiene y se divierte a través de nuestro pantalla. Casi 15 años al aire de este pantalla, hoy recargado, hoy pantalla clásico, ¿eh? Bueno, Hay a todos. una duda que dejó instalada Marcelo Parra ayer. Sí. Era si a ustedes estaban haciendo liposucción. No lo vi el programa, lo voy a mirar en YouTube, o me voy a meter en el Facebook de Pantalla Clásico, voy a linkear a YouTube y lo voy a ver. No me hice el hipo. ¿Dónde? ¿Los glúteos dicen? No sé, no sé. Marcelito dejó planteada la duda de que usted se había ido a hacer liposucción, pero No, no explicó bien dijo dónde, eso. nada. ¿Qué? No, te das cuenta, le das lugar un ratito a un amigo y capaz que te serrucha el piso y las cosas que dice. Bueno, aquí estamos para ponerle color y calor a la vida. Muchas gracias a todos por los comentarios tan halagadores. Gracias a Rodo del Bariloche Opina, que ¿qué pasó? Puso en un mensajito. Acá estamos, Rodo, poniéndole el pecho a las balas como siempre. Chango, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Usted, la asistente estrella, bien, sí, me hace bien. ¿Usted dire todo tranquilo? Todo ¿Estuvo perfecto, cómodo todo perfecto. ayer? ¿Cómo? ¿Estuvo cómodo con la conducción de Marce Sí, muy Parra? bien, Sí, muy bien, todo muy bien. tranquilo. Bueno, estuvo la legisladora Arabella Carreras, estuvo Jorgito Rojas y estuvo el presidente del Consejo Ramón Chocóni, gente conocida, gente a la que en cada uno en su tema le tengo un gran respeto. Hay gente que uno quiere más que a otra, ¿no es cierto? Y eso es inevitable. Bueno, aquí estamos, diré, con todo, con todo. No, les decía, por cuestiones personales, aparte hubo un gran evento en el Hotel Yao Yao, estuve convocado para hacer la conducción en ese lugar, como muchas veces ha ocurrido. A veces ¿viste? La duda o esa invención popular que dice, mirá, hacer una locución, estamos en Bariloche, no sé, no sé, así se los cuento, como una infidencia, no se pagan bien estas cosas, pero nosotros trabajamos de esto, no siendo mercenarios, somos trabajadores, como el caso del DIR, todo el equipo de pantalla y muchos periodistas, muchos trabajadores de los medios locales que hacemos lo que podemos para el remo diario, para el sustento mensual. Bueno, ¿en qué estamos, diré? Le tenía que tirar unos chivitos. Ah, esta noche va a estar Chaukeman, Néstor Chaukeman. Espere, antes de ir al diario, espere. Va a estar Néstor Chaukeman en la Biblioteca Sarmiento a las 21:30 horas. 35 años con la música, este hombre que deleita a un gran público y a muchas generaciones, 35 años con la música, un tipo que sabe decir las cosas con calidez y con cariño, tiene una voz dulce y es un hombre que merece la pena que hoy a las 21:30 horas estemos allí en la Biblioteca Sarmiento para disfrutar de todo su arte, ¿eh? Un saludo, Néstor, felicitaciones, amigo. Bueno, le cuento, la pilcha de Kevingston, ¿quiere ver la pilcha? Yo soy
Yo soy macho, macho, ¿eh? Porque me cargaban por el color, que es fucsia, es un rosa fuerte, ¿eh? No, no es fucsia, es un rosa fuerte, y me cargaba, ¿qué? Yo, hay que tener todo bien puesto para llevar estos colores, pero muchísimos colores tiene en todas las chomas y toda la pilcha de Kevinston, que es ropa hermosa ahí en Mitre 456. Acordate que ayer y hasta el domingo está el plan ahora 12 cuotas sin interés en Mitre 456, Kevinston, Bariloche. Le mando un saludo a los amigos de Del Sur Bistró. Vamos a comer pizza ahora. ¿Sí? Porque tenemos trajín. Hoy laburamos de corrido todo el día, toda la noche, todo el fin de semana. Así que si no vuelvo a casa, a mi mujer, si no vuelvo a casa es porque me tienen acá trabajando. ¿Qué va a hacer? Así que no, vamos a pedir unas pizzas ahí en Palacio 582. Las pedimos, por supuesto, al 44-31-247. De las mejores del mundo. No, no comiste pizzas tan livianitas y esponjositas y crocantitas y con quesito chorreando y con todos los ingredientes que le pone mi amigo Damián. Damián, Sabri, los quiero mucho, no solamente porque hacen cosas ricas y atienden muy bien ahí en Del Sur Bistró, sino porque son verdaderos amigos. Bueno, eso sí, ¿no? ¿Qué? Del Sur Bistró les envía a domicilio, pero acá hay que ver que no la reciba el chango, porque si no va a dejar la caja de la pizza como la caja de Torres. Mira quién habla, dice, ay, Dios mío, ni el chango ni usted, dire, le vamos a hacer que las pizzas no sean entregadas ahí en el control, porque van a desaparecer en 2 minutos. Bueno, un saludo a ANAS, del instituto, a toda la gente del instituto ANAS Workshop, el instituto de italiano, portugués, muchísimos idiomas, pero enseñanza del inglés para chicos y para grandes, en todos los niveles, para chicos, adolescentes, jóvenes y adultos. Así te lo digo, el lugar queda en el barrio de Las Victorias, en Carmen de Patagones 3738. Ahí están los teléfonos, podés llamarla Ana Claudia de parte de Fernando de Pantalla. Averigua para tu chico, para tu niña, si tenés que viajar, si te querés ir de vacaciones afuera, o podés, o tenés que ir a trabajar, o estás haciendo un curso, o simplemente querés agilizar tu cabecita, podés estudiar inglés en el instituto. El lugar es precioso, las docentes son de excelencia, hay intercambios culturales, intercambios de estudio, hay en reconocimiento de título oficial, si es que rendís en Cambridge u otra universidades a nivel mundial, así que ten en cuenta que podés estudiar todos los idiomas, en particular el inglés, ahí en ANAS Workshop. Bueno, Horacito, voy a estar ando contracturado, Horacio Legas, mi amigo, ando contracturado, el yao yao me dejó, se imaginan, yo tuve que comer mirando el campo de golf y me contracturé todo, así que voy a ir a hacerme unos masajes con mi amigo Horacio. Voy a ver, Horacio, si voy a ver si me convences, vuelvo a hacer lo de la plataforma vibratoria que me hizo bajar unos cuantos kilitos y me hizo tonificar mis músculos, mi físico escultural. ¿De qué se ríe usted? ¿De qué se ríe? Debe estar imaginando la panza vibrando. Le contaron... ¿Cómo me imagino la panza vibrar? ¿Qué de... No. Lo que debe ser esa imagen, se la debo a Horacio. Bueno, vaya a las noticias, por favor, que esto es poco serio. Un día que uno no viene y ya le dan con un caño afuera, adentro, por todos lados. Vaya a las noticias del barilocheopina.com o .com.ar. Accidente en la escuela de oficios, la mano de una docente quedó atrapada por sobadora. En un accidente de trabajo ocurrió en la escuela de formación cooperativa número 6, este viernes pasado a las 10 de la mañana, en el lugar una docente fue atendida por personal de bomberos cuartel central y paramédicos luego de que una máquina sobadora le atrapara la mano. Esperemos que esté bien la docente. ¿Qué dice acá? El recuerdo... No, espere, suba. El recuerdo de Mosquera sobre el Mundial 78. Los militares nos fueron a amedrentar. Bueno, linda nota para leer en el Bariloche Opina. Baje un poquito más. A ver, diré. No voy a hablar de deportes. No voy a hablar que River empató. Continúa en observación la mujer lesionada en el vuelco a Villa Yanquín. Incorporan tecnología para optimizar el control del tránsito. Gran despliegue en el Virgen
Virgen Misionera por el incendio de una vivienda. ¿Y qué dice la SEB abajo? SEB aclaró que los equipos enviados por el gobierno nacional serán instalados. Bueno, todos estos titulares, lindos titulares, temas polenta, lo que siempre nos propone el Bariloche Opina para estar informados las 24 horas con el minuto a minuto de todo lo que pasa en la ciudad y en la provincia y en el mundo. Así que te recomiendo el barilocheopina.com para seguir la noticia al dedillo. ¿Quiere usted hacer la pausa? Hoy vamos a tener comunicación por Skype. Nosotros somos así, estamos con toda la tecnología. Skype debe tener, no sé, unos 10 años en el mercado y nosotros lo empezamos a utilizar hoy, así que estamos con todo. Vamos a hacer una teleconferencia vía Skype con un invitado de lujo, un hombre que ha pasado por aquí, que pasan él y su esposa desde el 25 de enero del año 2011, que les cambió la vida. Pasan una tragedia a diario, les diría, pero un hombre, una familia que se desmembró porque murió su único hijo, pero aún así en el día a día dan el ejemplo y sientan un precedente de cómo se deben abordar las cosas por más crueles que sean en la vida. También una cantante de lujo, mamá querida, el programa de hoy, vaya al corte, yo voy a ver si me voy a Del Sur Bistro o si voy a ver si llega el delivery y recibo yo las pizzas, porque si las recibe usted se las... Marta, que lo he puesto duro, el pelo pincho. A ver, vamos, fuerza, 1, 2, 3, ¡ya! ¡No! ¡Viejo, guarda el gato! ¡Qué gato! ¡Ese gato! ¡Ay! 14, la perdí. ¡Ay! ¡Le ganó! Voy a levantar la valla, yo lo voy a largar el changuito. ¡Guarda! ¡No tiene freno, ¡Ay, papá! ¡Que me... Esta trompita, papi! ¡Guarda! ¡No se te va a creer la diano! ¡Ay, trompita, trompita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, la criatura! ¡Ay, la criatura! ¡Mamá, mira cómo hago el tumba cabeza! ¡Ay! Mira, está muy grande para la calecita. ¡Ay, me reventó el huesito dulce! Tía, ¿pa' qué tomás si no sabía? ¡Ay, Dios! Linda la lona, mira cómo me acuesto, tranquilo. ¡Pero ay, el viento! ¡Tapé los pinchos, trucha, mamá! ¡Mira, bésame la desarmado, mamá! Nos sentamos todos juntas, chicas, ahora, mira. ¡Ay, ay, ay! Plan Provincial de Inversión Río Negro Suma. Suma en comisiones de fomentos y registros civiles. 15 camionetas 4x4, un camión con hidrogrúa, un camión carrozado, 80 computadoras, 6 notebooks con GPS y equipos informáticos para registros civiles. Más de 5 millones de pesos que permite que el Estado Provincial cuente con la tecnología y el equipamiento necesarios para estar presente en cada rincón de Río Negro. Gobierno de Río Negro. Gobernador Alberto Beretilnek. En cada lugar, siempre. La Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro acompaña y celebra un nuevo aniversario de la gesta del 7 de marzo, porque los peregrinos tenemos historia. UTGRA Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UTGRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. En Bariloche
empezamos a separar los residuos. ¿Sabías que en nuestra ciudad generamos más de 100 toneladas de basura por día? Con un pequeño esfuerzo de cada uno, podemos hacer algo para que gran parte de lo que tiramos pueda reciclarse. Separa tus residuos. Es muy fácil. En un tacho, pone los residuos húmedos, los restos orgánicos, frutas y verduras, yerba, café y también los papeles y cartones que estén sucios con comida o mojados. En otro, los residuos secos, papeles y cartones, latas, plásticos, telas, vidrios y metales, todo seco y limpio. Y por último, los peligrosos, pilas, aerosoles, latas de pintura y también los residuos sanitarios. Consulta cuándo tenés que sacar solo tus residuos secos en tu junta vecinal o en www.bariloche.gov.ar. Entre todos, podemos hacer de Bariloche un mejor lugar para vivir. Bariloche en marcha. En las cuatro estaciones, viví Bariloche. Viví Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Funicular, autocart, confitería giratoria, galería de arte, caminatas guiadas, todo el año. Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Bariloche, Patagonia, Argentina. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Bueno, estamos en comunicación directa vía Skype con Enrique Schott, papá de Juan Enrique Schott, uno de los tres chicos fallecidos en el Bolsón, en un trágico hecho que no queremos decir que fue un accidente porque se podría haber evitado. Quien los mató, está hoy libre, con causas que se suceden y causas que se le van sumando, pero aún así, hasta acá, el accionar de la justicia, visto desde quienes no conocemos en profundidad las leyes, nos parece un tanto, insostenible y floja. Digo, me refiero al accionar de la justicia en este caso. Enrique, gracias por atendernos. Fernando y todo el equipo de pantalla desde Bariloche, te hablamos. ¿Cómo estás? No, todo lo contrario, gracias. Estoy acá en Buenos Aires, en el barrio de Flores, cerca de donde yo trabajo. Debido a ciertas cosas que trasladarme acá, disculpen el sonido del lugar, pero bueno, no podía. No, nosotros, desgraciadamente, lo que nos ocurrió, como vos dijiste, se pudo haber evitado. Esto no es un accidente, ya que, como dicen siempre, el accidente es un hecho fortuito, ¿no? Es decir, vos tenés todo bien y de repente te sucede algo que no pudiste calcular. En cambio, si vos salís con un vehículo con mal funcionamiento, vos ya es una cuestión de probabilidad, es decir, vos sabés que algo va a suceder. Te puede suceder o no. Es como jugar a la ruleta rusa, digamos. Yo tiro el revólver, pongo la bala, te hago girar el tambor y si sale el disparo, si no sale el disparo, bárbaro. Si sale el disparo, bueno. Esa es la diferencia entre un accidente y lo que no es un accidente. Enrique, el 25 de enero del año 2011, tu hijo junto a Eugenio y Nehuen, dos de sus amigos, viajaban a dedo por las rutas del sur, conociendo este paisaje maravilloso y disfrutando de esa hermandad que te une cuando estás en una situación así con amigos, ¿no? Este energúmeno, por llamarlo de alguna manera, Francisco Chávez, manejaba borracho y no era la primera vez que lo hacía en un auto que no estaba ni siquiera en condiciones para andar por la ruta y los atropelló. Por supuesto, a vos y a Cristina, tu esposa, les cambió absolutamente la vida desde aquel entonces y no han dejado de peregrinar por Bariloche, el Bolsón y por todo el país, dando su testimonio duro, cruel, amargo, que nos hace muchas veces enfrentar con una realidad que no queremos ver a muchos, mucho más a ustedes. ¿Qué te pasó cuando el juez, creo que Gregor Hoss, ¿no? O Joss de Bariloche, les dio la libertad condicional a este hombre? Bueno, mira, nosotros siempre sentimos que el señor Francisco Chávez, aún
queriendo calificar como vos, yo de alguna manera trato de no perder el buen trato, porque si no me pongo igual que él, ¿viste? Entonces siempre le digo señor Francisco Chávez. Pero bueno, desgraciadamente la justicia mira para otro lado, siempre están ahí haciendo como que la víctima no sos vos, que sos la, realmente la que perdiste la vida o que perdiste un familiar, sino que trata de victimizar a los victimarios, diciendo de que ellos en realidad son víctimas sociales. Nosotros decimos que sí, puede haber casos en los cuales una persona sin poca lucidez o con poca instrucción haga algo que no sepa, digamos, víctima justamente de su falta de instrucción, víctima de su, estado. Enrique. Pero este señor tenía el secundario terminado, era una persona instruida, no le podemos poner en el mismo sitio. Y el problema es que la justicia hace eso, desgraciadamente, y a las víctimas no cuentan. Esa es la realidad. Escúchame, Enrique, él está bajo el sistema de libertad condicional, que, a ver, nos parece, insisto, aquellos que no conocemos mucho de leyes, nos parece absolutamente injusto. Uno ya abre inevitablemente un juicio de valor y me parece que la condena social es lo peor que puede sufrir una persona, que pareciera no importarle mucho a Chávez la condena social, porque otras veces fue detectado manejando también en estado de ebriedad. Y ahora, hace poquito, se le encontraron 30 plantas de marihuana en su domicilio. Sigue con su libertad condicional. Esto seguramente determinado por un juez. Hay jueces que son garantistas, que digo, van por esto de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos tuvieron los tres chicos muertos y sus familias, no? ¿Es así? O sea, él está en libertad hoy, a pesar del proceso que se llevó a cabo, a pesar de que hace poquito se le encontraron 30 plantas de marihuana. Digo, una causa me parece que de alguna forma tiene que ver con la otra, ¿es así? Sí, es claro, es exacto lo que vos decís. Yo quisiera agregar algunos puntos para aclarar más esto. Por ejemplo, la libertad condicional y la prisión domiciliaria no son derechos adquiridos, es decir, solamente esa atribución del juez, darlos y quitarlos. Es decir, no es porque una persona esté más de la mitad de prisión, tiene derecho a la libertad condicional. Eso lo determina el juez. Y si no, hay que ir a la ley, artículo 53 del Código Penal. Ahí aclara muy bien que el beneficio no es derecho adquirido. Eso lo da el juez y lo quita el juez. ¿Y por qué crees que Enrique... Sí, ¿tuviste oportunidad de hablar con el juez? ¿Y por qué crees que le otorgan este beneficio a una persona que reincidió en sus actitudes en varias oportunidades? Mira, eso tuvimos un primer acercamiento después del juicio con el Gregor Hoss, que nos atendió, pero a posterior de ese encuentro quisimos entrevistarlo varias veces, y una de las veces nos trató mal porque decía que nosotros le habíamos mentido, que habíamos dicho otro nombre, y fue un malentendido por parte de la secretaria. Pero a partir de ahí, nosotros quisimos, a través de nuestro abogado, verlo, o a él, o a quien sea, para contarle lo que estaba sucediendo, que es más o menos el resumen de lo que ha pasado, que le encontraron las 30 plantas de marihuana. Es, digamos, como pusimos en una nota anterior, esto es un delito, digamos, era una cosa que iba a suceder, pero nunca nos prestaron atención. Yo creo que el señor Chávez debe tener algo con qué presionar, porque él ha tenido demasiados beneficios, a pesar de que el mismo Gregor Hoss en el juicio dijo que él hizo un desastre. Nosotros ahora esta causa el juez Gregor Hoss lo ha pasado al Ministerio Público Fiscal, ¿no?
a la unidad temática 1 a cargo de los fiscales Fernando Campana y Eduardo Fernández. Nosotros lo que queremos es que, de alguna manera, lo que pudo haber hecho Hoss, bueno, lo determinen también los fiscales, ¿no? Nosotros creemos que, como ya lo puse antes, que es muy importante el mensaje que se da a la sociedad a través de la justicia. Es decir, ¿qué queremos? Que la gente haga lo correcto para vivir bien, en paz, con seguridad, o si no, como Chávez, ¿no? Chávez hizo lo que quiso y nunca respetó nada. Es decir, no te importa lo que haga, todo vale. Desgraciadamente Chávez se está burlando de la sociedad, de los jueces y de todo el mundo, porque él ha hecho hasta ahora lo que quiso. Enrique, la prisión pidió... Claro. Sí. Enrique, bueno, sí. Ya es más que claro el testimonio. Hemos charlado muchas veces aquí en nuestra pantalla, en Bariloche, en este peregrinar tuyo y de Cristina, que son los papás de Juan. También hay otras dos familias por este hecho destruidas. Yo te agradezco la entereza de siempre, el respeto con el que te manejás, el ejemplo que dan al manifestar lo que para ustedes empezó el 25 de enero del 2011 como un padecer y quién sabe, quizá no termine hasta sus últimos días. Te agradezco porque sientan un precedente, dan un testimonio y es importante tenerlos en cuenta. Yo te saludo desde aquí, desde Bariloche, agradeciéndote este contacto, un cariño grande a Cristina y ojalá. Decir ojalá es un deseo de una expresión de deseo, ¿no? Ojalá la justicia, el juez, que es el que debe dictaminar justicia en esta tierra, haga lo propio antes de que alguna vez le llegue a este energúmeno la justicia divina. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Fernando, quisiera decir por último que les agradezco a todos a ustedes, los periodistas, en especial a vos y a muchos de ahí, la atención que nos han prestado y que fundamentalmente sin la ayuda de ustedes no hubiésemos obtenido ni la mitad. Yo lo único que digo es que, mira, despertarse a la mañana y tener que ver una habitación vacía es muy duro. Ni a Chávez se lo deseo. Te agradezco, Enrique, te mando un abrazo grande desde aquí. Muchas gracias y un gran abrazo a todos. Hasta luego. Chau, Enrique. Bueno, qué duro, ¿no? Es crudo hablar de estos temas, pero debemos hablar. ¿Qué ejemplo le queremos dar a la sociedad, a los más jóvenes en particular, ¿no? Cuando los chicos ven un caso como este, digo, no es ejemplo de nada el caso en sí, pero digo, si matás no pasa nada, hay un juicio, pero quizás quedes libre, y si te drogás o tenés plantas de marihuana para el efecto que quieras causar en tu salud o en lo de otros, tampoco pasa nada. Pareciera ser el mensaje que se da desde una parte de la justicia, resguardando, entre comillas, los derechos humanos. ¿Derechos humanos de quién? Parece que mi enojo, o el enojo de muchos, o decirlo, manifestarlo, es que te tilde, no, mirá el facho lo que dice. Acá hay sentido común, acá hay vidas, acá hay una familia. Y en particular yo, y creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados como parte de esta sociedad, no queremos a esta lacra libre. ¿Sí? No queremos, independientemente de que se deben resguardar y respetar sus derechos humanos, pero en cana. Este hombre, en cana. Dejémonos de embromar con la justicia S.A. Pareciera que en algunos casos dictaminar justicia es parte de una transacción de libre comercio. Por eso digo, en algunos casos
Derechos Humanos, Sociedad Anónima. Vamos al corte, tenemos un programón, viene una de las voces más hermosas del mundo y vamos a ver si le podemos robar, aunque sea a capela, un cachito de su calidez. Vas al corte, diré. Pelo pincho, trucha, mamá, mira, bésame la desarmado, mamá. Nos sentamos todos juntos, chica, ahora, mira. ¡Ay, ay, ay! Mira, papá, igual de carnero que vos, este. ¿Qué quiero decir carnero vos, ah? Toma. Mira de lindo que está el mono. ¡Dame con la boca! ¡Dame con la boca! Vamos, concurso para comer sandía. Listo, prepárate ya. ¡Ay, ay, ay! Vamos, sopla la vela con mi cumpleaños. ¡Te guamata, vos! Aquí tenemos mucho ganso, mira, mira. Yo voy a ser loco uno, mira. No me pasa nada. ¡Ay, ay! ¡Me persigue! ¡Mamá! ¡Mamá, me persigue! Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelli y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Es genuina. Lo más rico es el agua. Alunco. Agua rica. Joyerías Arcadio. Todo en oro, plata, piedras preciosas y semipreciosas. También accesorios y fina billutería. Joyerías Arcadio. Horario corrido en sus dos direcciones. Bueno, qué pantalla, qué, pero qué lujo, qué placer, qué satisfacción me da presentar a una de las mujeres de las voces más cálidas y dulces. Y ella como persona, una mujer atractiva, una mujer joven, una mujer talentosa, que desde que fue, a ver, ganó o no ganó, fue la voz argentina,
hoy es conocida en el mundo. ¡Bienvenida, Maya Contreras! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá en Bariloche, recargando pilas, un poquito de vacaciones, pero feliz, contenta. Bueno, vas a estar ahora en Shrek. Voy a estar Vas a ser Shrek. De dragoncita. Voy a ser la dragona de Shrek. Qué bueno. Qué bueno. Está buenísimo. La verdad que estoy muy feliz, muy contenta, porque es una oportunidad hermosa la que me toca vivir hoy, que es formar parte de este elenco, del cual mucha gente quiso formar parte. Así que justamente ser la dragona es un placer y enorme. Escúchame, venís de hacer Priscila con Moria. Sí. Y fuiste, bueno, habíamos estado cuando fuiste nominada a los premios Estrella de Mar. Estuviste con Pachano. Y este año también estuve nominada como revelación, pero en Carlos Paz, en los premios Carlos. Sí. Así que, perdón, los premios de La Voz. Sí. La voz, che, del interior. ¿Qué carrerón te mandaste en cuánto? ¿10 años que te fuiste de Bariloche? De Bariloche me fui un poquito más. Yo me fui, poné, hace 15 años de acá, más o menos, o 14. No, ya perdí la cuenta. Sí. Terminé el secundario y me fui a General Roca a estudiar. Y ahí estuve 3 años y a partir de ahí me gané la beca para irme a Buenos Aires. En Buenos Aires estoy ya hace 10 años, sí. Claro, claro. Y hubiese sido, digo, en el caso hipotético que uno pudiera imaginar, ¿hubiese sido lo mismo que vos te quedaras en la zona, en Roca, en Bariloche? Digo, a nivel laboral y a nivel carrera, ¿hubiese sido algo parecido? ¿Hubiese sido la voz argentina o hubiese habido menos oportunidades? Y yo sospecho que no hubiese sido lo mismo, no por... Básicamente porque justamente en Buenos Aires uno tiene más oportunidades de probar, digamos, ¿sí? Yo no creo ser algo maravilloso, simplemente que intenté y así hice miles de castings y ahí quedé en uno y así se fue. Tocaste dando timbre acá, tocaste allá, timbre allá. Claro, digamos, sí, que allá hay más timbres que tocar, básicamente. Claro. Mira, ahí estamos viendo imágenes. ¿Esto qué es? Eso es Maya. Priscila. Bueno, ahí está Moria. Estamos con Diego Ramos. Sí, ahí está vestida de negro Moria. Claro. A la izquierda. Sí. Y bueno, yo era parte de una de las tres divas, justamente. Sí. Y bueno, eso fue justamente el estreno. Qué bueno. Ahí está. Mirá el afiche. Vos sos de la izquierda. La de la izquierda. Sí. Sí. El afiche, mirá, Priscila, la reina del desierto. Y ahí nuestra Maya Contreras. Porque no te vamos a relegar así, ¿eh? No te vamos a ceder a los talentos de Buenos Aires. Sí, y... Pero si vos lees el programa, lo primero dice Maya Contreras barilochense. Punto. Y a partir de ahí el currículum. Sí, qué porque bueno. Para mí es muy importante decir de dónde vengo. Y para mí es un orgullo poder representar a Bariloche, haga lo que haga, digamos, en mis pequeños logros. Yo me siento que yo salí de acá y me parece hermoso ser un referente. Acá están tus raíces, acá estudiaste, acá te formaste, está tu familia. Fue, claro, y acá yo descubrí mi vocación, acá tuve el placer de formar parte del coro de niños y jóvenes cantores de Bariloche junto a Andrés Yan, en ese momento que era el director. Sí, y ahí fue como la base de todo y ahí creció mi amor por la música junto también a todos mis compañeros del coro que también estaban... Claro. En la misma, digamos. Escúchame, ¿y hoy tenés representante o vos sos tu propia gestora? No, todavía soy mi propia gestora. Sí. Todavía no soy una gran estrella. Sos una gran estrella, vos porque sos modesta, porque no lo querés contar así porque sí, pero nosotros lo leemos, sos una gran artista. No, por ahora me manejo yo solita. Te pegan un llamadito y ahí estás. Me pegan un llamadito, sí, y yo analizo si quiero hacerlo, si no, si me conviene, si no me conviene, si... Básicamente también estoy en momento de búsqueda y analizo cualquier, no sé, posibilidad que se aparece. Por ejemplo, hace poco estuve haciendo oficina de modelo, me llamaron para un desfile y fui a hacerlo. Son cosas que nunca me imaginé hacer, pero sin embargo creo que no tengo que ser prejuiciosa y vivir la mayor cantidad posible de experiencias nuevas que me nutren en todo sentido, digamos. Claro. Por más cosas que no sean quizá referidas al canto. Bueno, yo voy y lo hago. Por ejemplo, cuando participé de la novela Herencia de Amor en su momento, también fue algo nuevo y que me encantó. Y de verdad, si hoy aparece una oportunidad para hacer tele, la abrazo. Hay que estar, cuando llegaste a un punto y estás en Buenos Aires, la cuestión es permanecer, ¿no? Esto de hacer otros trabajos quizás no relacionados con la música o incursionar en el mundo del modelaje o de la actuación. Uh-huh. ¿Tiene que ver con eso, con permanecer en una vidriera que si te corres un cachito y quedás al costadito de la marquesina, quizá otros artistas vayan ganando tu terreno o no? Mira, uno tiene que estar.
Eso es así. Pero también yo soy, creo que uno tiene que agarrar las oportunidades que se le aparecen, digamos. Siempre es bueno permanecer y estar. Y ayer escuché una frase que me encantó, que dice que en el universo hay lugar para todos. Entonces creo que si yo en ese momento no agarré una oportunidad, le agarré otro, bueno, yo tendré otro camino que tomar, digamos. Es así. No creo que sea todo muy cerrado. Por supuesto que uno tiene que estar y aprovechar las oportunidades que se le aparecen. Pero quizá si uno deja de lado alguna o no se suma, agarra otra cosa. Claro, cuando elegís hacer o no hacer una obra, evaluás, digo, lo económico, el currículum, el peso, el sustento de una compañía, de quién convoca, ¿qué cosas se evalúan? Y en la balanza lo que primero pesa es si me hace feliz o no me hace feliz. Y así fue mi carrera. Yo fui muy intuitiva en cuanto a lo que me hace feliz y a perseguir mis sueños, digamos. No siempre fue remunerado, sin embargo aposté por ello, digamos. Cuando yo en principio decido hacer música y ir por este camino de las plumas y las tablas y todo esto, sí. Por supuesto al principio no fue remunerado, pero seguí en mi instinto de lo que me hacía feliz y qué es lo que me nutre a mí como persona. Primero sí me hace feliz, después decir bien, esto me aporta a mi carrera o no. Imagino que, no sé, si me llaman para hacer algo Playboy, no lo agarraré porque no me va a aportar el camino que yo creo. A ver, señores de Playboy, a ustedes les decimos no insistan, ¿sí? Nosotros no vamos a ser intermediarios para que Maya pose desnuda. No, eso no. Descartado. Por ejemplo, eso no me aportaría ni me hace feliz. No, porque no te hace feliz. Porque no me hace feliz. No, lo que me interesa no es el perfil. Pero por ahí, qué sé yo, te ofrecen hacer una obra o posar para Playboy. Por un cheque, digamos que parece un ladrillo. Bueno, por eso te estoy diciendo el orden. Primero, sí. Si me hace feliz y me aporta. Sí. Después, si me aporta, a partir de ahí digo, bien, esto me suma a mi carrera, esto, bueno, ahí evalúo si me gusta o no hacerlo. Y después, sí, por supuesto, viene lo económico, que a partir de hace ya bastante tiempo, no sé, cuatro o cinco años, todo lo que hice fue remunerado y de hecho vivo de eso y estoy muy feliz con eso, digamos. También ahora es muy importante que sea remunerado y que, bueno, esas cosas que uno evalúa, como cualquier trabajo. ¿Qué te falta? ¿A qué aspiras? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Cantar en el Madison Square Garden de Nueva York? ¿Cantar en Las Vegas? Es que ¿en un gran casino? Mira, el techo es infinito. ¿Qué te puedo decir? Yo soñé con, incluso cuando yo empecé mi carrera, no imaginé hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Y yo estoy abierta a que el universo y la vida me sorprenda. Por supuesto, ¿seguís viviendo tu sueño? Por supuesto que sí. De hecho, qué sé yo, vos me decís, y hoy, qué sé yo, mi sueño es, no sé, formar parte de alguna tira de televisión o algo, que estoy segura que en algún momento se dará. Estoy segura que en algún momento, no sé cuándo ni cómo. ¿Con quién te gustaría actuar? ¿Hombre, mujer? ¿A quién te gustaría? ¿Quiénes son tus referentes quizás? Es decir, me encantaría estar en un set de televisión o hacer una película con Darín, con... Bueno, sí, por supuesto. Darín, no sé, trabajar con Campanella, me parece cosas geniales. Cantar con Abel Pintos, por ejemplo, que lo admiro muchísimo como cantante, intérprete y compositor argentino. No sé, Charly García, no sé, se me ocurren millones. Sí. Pero el techo, no hay techo. Es como que voy buscando todo el tiempo, dejo que la vida me sorprenda y así voy viviendo mi vida. Por ejemplo, Shrek es algo que siempre lo vi cuando estudié comedia musical. Era parte de las cosas que uno estudiaba y decía, qué lindo hacer este personaje. Y hoy me toca hacer la dragona, por ejemplo. Escúchame, ¿cómo se hace para sobrevivir en un mundo donde el quilombo a flor de piel, ¿no? Digo, hay más... sí, porque es así, hay que decirlo con todas las letras. Digo, la farándula tiene eso, ¿no? Que para estar arriba, para salir en las revistas o que los periodistas comenten tu carrera, las chicas, habitualmente algunas... arman unos líos pero descomunales. Depende del perfil. ¿Cómo se hace para ir por el costadito de eso y no caer ni en la tentación ni en los comentarios que te lleven a responder y así se torna una trenza? Es que tiene que ver también con lo que uno elija, cómo llevar su carrera adelante, digamos. En mi caso, la verdad no me interesa todo eso. Como vos decías, jodíamos esto con hacemos chistes con Playboy y demás. A mí eso no me interesa, no me interesa, ni lo podría hacer, ni quisiera hacerlo. Es algo que sí. no, no, no,
no me llama la atención, pero hay gente que sí, digamos. Yo, por mi parte, ¿qué hice? Estudié, me formé, golpeo puertas, voy, vengo, audiciono. Digo, hago quizá el caminito difícil que justamente es cultivar un talento. No me creo más talentosa que nadie, pero sí soy una persona que me formé. ¿Alimentas ese talento? No, que dije, bueno, tengo un talento, ok, como muchos tendrán. Lo que sí hice fue formarme, no quedarme con eso. Y de hecho, hoy es el día de hoy que yo tomo clases de danza, clases de teatro, clases de canto, porque creo que hay que seguir formándose. Y justamente ese es el camino. Las personas que quizás se agarran de, no sé, armar puterío y esas cosas, no sé si se toman el trabajo de estudiar, perfeccionarse, toman otro camino. Es decir, bueno, yo quiero ser famosa. Depende del punto que uno quiera llegar. A mí no me interesa ser famosa misma, por hacer un lío de más. Yo, el día que tenga fama, quiero que sea por el trabajo que he hecho. Por tus condiciones. Y por mis condiciones, no porque hice un quilombo con alguien o se me metí acá, hice allá o eso. Y después, en la vida diaria, en el día a día, digo, después de audicionar, de ensayar, de estudiar danza, teatro, actuación, ¿queda tiempo para el amor, por ejemplo? Sí. Vos sos muy celosa de tu vida privada. Yo de mi vida privada no hablo. Pero nosotros tenemos fotos, dile, tenemos todas las fotos prohibidas de Maya Contreras. No, la biografía no autorizada de Maya Contreras. Sí, bueno, bien, o sea, digo... No, por supuesto hay lugar para todo, sí. No te voy a revelar secretos de mi vida privada porque soy muy, como dijiste, soy muy celosa de mi vida privada. Sí. No, mentira. No, por supuesto que hay lugar para todo. Si querés preguntar, no estoy con nadie en este momento. Si tanto, no, te iba a preguntar si es de la farándula. No, bueno, yo en realidad, mi trabajo es casi mi vida, hoy por hoy... toda la gente que me rodea es parte de mi trabajo. Digo, mis mejores amigos trabajaron conmigo en EVA. Otros amigos uno va conociendo a partir de otros trabajos y otras circunstancias, digamos. Mi círculo, en general, tiene que ver con el ambiente en el que me rodeo, que es el ambiente artístico. Si se puede nombrar algunos de tus amigos íntimos más conocidos, digo... Bueno, yo, por ejemplo, ahora hice muy buenas amigas con Diego Ramos. Ajá. Descubrí una persona maravillosa, súper humilde, divino, una persona muy accesible. Viste que uno cree que, por ejemplo, ay... Que son divos o que... Yo, con Gloria Kazán, ejemplo, tuve esta posibilidad de trabajar con ella, pero no es una persona tan accesible. Abierta como... Yo no soy amiga de ella. Claro. Cuando trabajé con Aníbal Pachano tampoco fui amiga de él, digamos. Con Diego Ramos sí generamos un vínculo porque justamente él es una persona súper humilde y accesible y ensayaba con nosotros y se quedaba con nosotros. Entonces, al compartir un día a día es cuando uno genera un lazo y un vínculo. El otro día charlaba acá con Sergio Chupete Herrero, que bueno, es el animador de la Fiesta de Gente hace 4 o 5 años, hace 13 años que hace radio en Punta del Este, un tipo conocido en el ambiente, con muchos amigos dentro del ambiente. Sí. Y digo, ¿viste estas cuestiones que uno idealiza a los ídolos o a gente de la farándula? Y digo, la gente de la farándula... Es gente. También le duele la panza, total. Tiene sueño... Y tiene sus cosas positivas, sus cosas quizás no tan positivas, como todo el mundo. Todo el mundo nace, se desarrolla y muere. Y tiene su vida completamente normal. Quien dice que no la tiene es mentira. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo Maya Contreras canta en Bariloche? Ay, me encantaría. Como veníamos hablando de las oportunidades y de las cosas que van surgiendo, todavía no surgió la posibilidad o la oportunidad para poder venir. Para mí es un sueño y una materia pendiente. Ya vine con Aníbal Pachano a hacer Divine acá al Teatro La Baita, que fue una experiencia hermosa. La verdad, nadie es profeta en su tierra, pero vos ya estás. Yo quisiera, qué sé yo, para mí es un sueño y quizás se va a cumplir en algún momento un futuro, ojalá, no muy lejano. Me encantaría. Incluso me encantaría venir con mi banda y yo también compongo y hago mis canciones. Ese es un proyecto también que ha quedado quizá un poco de lado en este momento porque... Justamente surgieron otras posibilidades que tenía que aprovechar en este momento. ¿Se viene el disco en algún momento? Por supuesto. De hecho, está justamente en pleno proceso de masterización y más. ¿Hay compañía? ¿Ya hay compañía? No, todavía no. Bueno, a la gente de Sony y de Playboy... No, Playboy no. No, a la gente de Sony...
Maya, y claro, no viniste, no estábamos preparados, pero a ver, tenerte acá es como ir a las cataratas y no darse el chapuzón ese, viste, que vas con la balsa por debajo y te salpica el rocío de la catarata. A ver, tenerte acá y no pedirte que nos regales algo de tu magia. A ver, sería, bueno, me odiaría el público. ¿Puede ser? Bueno, pues si querés te canto a capela un cachito de la canción. Yo en Priscila, le aprovecho para contarles a todos. Sí. Justamente mi personaje era una de las tres divas, como vieron en la foto, y las tres divas, cada una representaba, era el alter ego de los protagonistas, que uno era Moria Kazan, Diego Ramos y Alejandro Packer. Y mi alter ego, o sea, yo representaba el alter ego de Moria Kazan. Y justamente cantaba I Will Survive, la canción de Gloria Gaynor. Ay, para señoras, señores. Así que aquí, si quieren, canto pedacito. Aquí, en exclusiva y a capela, porque se la rebanga, tiene un vozarrón, una de las voces más dulces y cálidas. Y ella, como persona, la calidez, la elocuencia, la grandilocuencia de esta mujer que nos enorgullece, que sea barilochense, que lo reconozca aún en las grandes carteleras de los teatros de Buenos Aires, canta aquí en exclusiva la señorita Maya Contreras. At first I was afraid, I was petrified, keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights, keep thinking how you did me wrong, and I grow strong, and I learn how to get along. And you, bueno, ahí terminamos. Oh, muy bueno, nos dejaste ahí con Claro, porque digo, sin la música queda medio solito. O sea, vamos a hacer un canje para sortear un viaje a Buenos Aires para ir a verla, en este caso en Shrek, la señorita Maya Contreras. Gracias, Maya, por tu visita, por tu calidez de siempre. Porque cuando venís a Bariloche, nos regalás ratitos lindos como este a todos los barilochenses, así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme. La verdad es que yo vine un poco de vacaciones, pero ustedes siempre me reciben calurosamente, y la verdad que me encanta venir. Ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias. A vos. Dire, nos vamos a la pausa. Tenemos más pantallas. Dele. Mira si yo. ¿Eh? Es que te lo compro en guindia, yo ese. Claro, chango, me lo compro en guindia. Mira lo que está. Increíble, ¿no? Ay, acabo de limpiar esto con un dry. ¿Y la soga? ¿Qué me chorió la soga? ¿Y la soga dónde está? Puta, lo mocoso esto. Esto mocoso. ¿Quién ha sacado la soga? ¿Quién la ha sacado? ¿Ah? Yo la he sacado sin querer. Pero, toma ese bicoqui. ¿Qué te hace el vivo, cachetón? ¿Ah? ¿Qué te hace el vivo, cachetón? Mira, tu gol, reventó un gol. Plan Provincial de Inversión Río Negro Suma. Suma en Vialidad Rionegrina. 12 motoniveladoras, 2 topadoras, 2 cargadoras, 7 camiones volcadores, 2 tractores, 4 camiones regadores de agua y 2 camiones tractor. Más de 46 millones de pesos, que permite que el Estado Provincial cuente con la tecnología y el equipamiento necesarios para estar presente en cada rincón de Río Negro. Gobierno de Río Negro. Gobernador Alberto Beretilnek. En cada lugar, siempre. Un año destacado en acciones cooperativas. La SEB convocó junto a otras instituciones cooperativas a la jornada de análisis La economía social en el siglo XXI. La visita del diputado Carlos Heller fue el eje central de este encuentro. Tal vez, en el cooperativismo esté la búsqueda que la humanidad debe tomar con más fuerza como el verdadero instrumento, la verdadera herramienta que permita resolver
la brutal contradicción en la que se encuentra el mundo hoy. Un mundo inmensamente rico convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia universal. SEB, energía cooperativa que nos une. La Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro acompaña y celebra un nuevo aniversario de la gesta del 7 de marzo, porque los rionegrinos tenemos historia. Clásico, desde hace más de 14 años haciéndote compañía, escuchando tus gustos y tus necesidades. Más solidaridad, más diversión, más información. Este año te sorprendemos con nuevos segmentos sobre salud, deportes, economía, mascotas, política y mucho más. Pantalla Clásico, con la conducción de Fernando Dalvid, de lunes a viernes a las 15 por Canal 3 de ABC. Bueno, último ratito de este pantallón de día viernes y viene un fin de semana largo. Mamá, que bueno, algunos trabajamos, Algunos trabajamos, algunos de este equipo inclusive, otros no sé por dónde van a andar el fin de semana. ¿Ustedes tienen planeado comer asadito? ¿Anda jugando al fútbol o está lesionado? Está lesionado por ahora, dijo el tío. Es cierto que anoche se los vio por las calles de Inahuapi, medio desprovisto de ropa. Estaba fresco anoche, es cierto que andaba así como con poca ropita por las calles de Inahuapi, era tarde ya. ¿Se lo vio con un grupo nutrido de chicas y muchachos? No, era otra persona. Ah, era otra persona, bueno. Dire. Lesionado el chango, ¿eh? ¿Cómo? No, el chango es un tipo serio. Escúcheme, quiero que me muestre. Muéstreme la pantalla de la compu. Hágame la gauchadita. Ahí. Ah, ya se metió en YouTube. Espere, ¿cómo hago yo si quiero? ¿Cómo? Vamos a ver el Facebook de Pantalla Clásico. Ese es el Facebook. A ver, muéstrame algunas fotos. Muéstrame fotos del día de ayer. A ver. Por ejemplo, esto es lo que etiquetamos hoy, de lo que vamos a ir comentándole. Es lo que las personas pueden encontrar en nuestro Facebook. Ajá, bien. Están las fotos del programa de ayer. Esas son del programa de ayer que condujo Marcelito Paz. Marce estaba vestido como de kimono, ¿no? Era como un Shaolin. Era como un Shaolin, una mezcla rara la pincha de Marce Parra, ¿eh? Ahí está la legisladora Arabella Carreras. Me lo perdí el programa de ayer, me lo perdí, pero lo voy a volver a ver en YouTube. Ahí está Ramón Choconi. A ver, ¿cómo va? Métame, introdúzcame en YouTube, a ver cómo hago para ir. Yo entro en YouTube. ¿Y? ¿En YouTube? Pongo, claro, Pantalla Clásico. Acá en el buscador escriben Pantalla Clásico, como se ve en la pantalla. Sí. ¿Con espacio o sin espacio?
Ajá. Con espacio. Pero ahí aparecen varios programas abajo, pero... Aparecen varios programas y si no, este es el canal oficial. Ahí entra al canal oficial de Pantalla Clásico. A ver, métase. Entramos en el canal oficial. Sí. Acá tenemos, bueno... Y hay más información, hay videos, pero si no puedo entrar... tenemos varios videos y si no, en la pestaña que dice videos... Sí. Entramos y acá están por fecha. Por fecha. Ah, bien, bien. O sea que se puede chequear en Facebook, ver las fotos de quién estuvo y la fecha de quién que estuvo, y después ir a YouTube y buscar el programa de ese día si se quiere volver a ver a un invitado, ¿no? Y por ejemplo, usted que quería ver el de Marcelito Parra. Sí. Aquí está cargado, ¿vio? A ver. Sí, porque ya en programas míos ya no resisten análisis, ¿vio? Bien, perfecto. Entonces, entro a Pantalla Clásico. Vamos a aprender a elegir a los mejores en un año de elecciones. Pausa y de regreso la licenciada Arabella Carreras, legisladora provincial, aquí charlando con nosotros, sin agenda, ¿eh? Vamos a preguntarle cosas bravas. ¿Qué? ¿Podés mandar un saludo para la... Vení, dire. Venga, dire, venga. ¿Qué cancha? ¿Qué? No, espere, baje el... Bájeme el audio de ese chango que anda hablando ahí. ¿Qué cancha tiene Parra, loco? ¡Qué bárbaro! Son años de oficio, de hacer radio y televisión ininterrumpidamente, casi ininterrumpidamente, digo, por el caso de la televisión. Parra, a ver, ¿te puede gustar el enfoque que tenga o la preferencia o color político? O cómo diga las cosas, que a veces más filosas que otras veces, pero digo, no se puede negar que es un periodista, que el tipo pregunta con objetividad, digo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Sus preferencias en muchos de los casos, pero digo, es un excelente periodista. ¿Qué cancha tiene? Vos fijate, le avisamos casi sobre la hora. Marce, tenés que cubrir a Fernando, le dijo la gente de los chicos de producción, y acá estuvo, así que Marce, agradezco tu gesto. Bueno, ¿qué más le debo? ¿Le debo algo, dire? Nos tenemos que ir, ¿no? Aparte del sueldo, nada. ¿Cómo? Pero yo no soy el que paga. Es más, a mí también me debe parte. Así que bueno, vamos a hacer el reclamo correspondiente. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más, por haber contribuido a que Pantalla siga siendo en su segmento el programa más visto de Bariloche. Muchísimas gracias. Buen fin de semana largo, que lo pasen muy bien. Lunes y martes vamos a estar aquí y ahí en tu pantalla, y nosotros agradecidos que nos dejes entrar en tu casa. Chau, buen fin de semana.